que siga con todo. ¡Vamos, listo, uno, vamos, uno, papi, vamos! ¡El pan es suyo! Pedro, me guarda ese bolsito. ¡Suyo, Rodríguez, suyo! ¡Eso! Gracias.
¡Vamos, Leitor! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Sáquelo hasta la mitad! ¡Sáquelo hasta la mitad! ¡Suba otro! Thank you.
¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Rodríguez, suyo! ¡Eso que era! ¡Solicito!
vamos, eso. Papi, mira, papi. No. Papi, ¿cómo se sentía?
¡Luisito! ¡Vamos, vamos! Eso. ¡Ay! Muy bien. Muy bien con Leighton. Bien, Leighton, Daniel. ¡Vamos, Leighton! Por levantar la cita.
quítesela. ¡Sáquela! ¡Muy bien! Faltan 7 minutos. 7. Faltan 7. ¿Y? 7. ¿Y? 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 Vamos, vamos, vamos. Quítesela. Ay, quítesela. ¡Chito! ¡Quítesela! ¡No lo dejes! ¡Aro! ¡Ah!
Por ahí están. Ah, no, eso graba lo mismo que esta. Ya, es, ¿cuál trajo la P2? No, la 600. La 700. Estoy grabando en 1440, veo. Para que no le pese tanto. Es lo mínimo que graba. Ay, no. Eso es lo mismo. Yeah.
Con el profe Samuel Peña, en lo que fue la derrota en 1-0 y la eliminación, por supuesto, de la primera Copa Infantil de Fútbol, profe, ¿qué decir? Pues a ver, duele porque queríamos continuar, es una instancia donde todos quieren ganar, ninguno quiere perder, era una instancia donde el que cometiera el más mínimo error pues tenía la posibilidad de salir, cometimos un error y nos costó la clasificación, la continuidad en el torneo de la Pony Fútbol. Bueno, se cierra, ¿y qué significó la participación de ustedes en ese torneo? Pues fue la oportunidad de mostrar la escuela como tal. Moanes es una escuela que lleva muchos años incursionando en el fútbol quindiano. Nos dio la oportunidad de mostrar una categoría que viene en alza, que viene en ascendencia, y esperamos tener la oportunidad de poder continuar en esta clase de torneos tan importantes para el departamento del Quindío. Partido cerrado, ¿no? Partido cerrado, muy duro, muy apretado, un Santa Rita muy aguerrido, llenando los espacios. Un Moanes con hambre de gol, con hambre de empate. Cometemos un error, no la cobran. Metimos hasta el final, no se nos da y eso nos cuesta la clasificación. A usted, muy amable. Diego Graña, jugador del equipo Moanes, uno de los equipos que ha salido eliminado de esta primera Copa Infantil de Fútbol. Bueno, ¿qué decir ante la derrota? No, pues yo le quiero dar muchas gracias al equipo Santa Rita por permitirnos jugar con ellos y a ustedes por darnos la oportunidad de entrar a este torneo. ¿Qué significó el torneo para ustedes y para usted como jugador? Para mí significó mucho porque era mi oportunidad de mostrarme. No pude y les quiero dar muchas gracias por eso. Pese a la derrota, ¿queda pronto contento con lo que fue la participación de Samba Caramba, de Moanes? Sí, yo sí quedé contento porque llegamos lejos y pues sí quedé triste por la derrota. Ahorita seguir trabajando para mejorar. Sí, señor. Muchas gracias. Johnny Peña, técnico del equipo que ha salido ganador, por una mínima diferencia el equipo de Santa Rita. Bueno, ¿qué decir ante esa clasificación? Partido difícil por demás. No, pues primero que todo agradecerle a Dios, porque pues por él estamos acá. Y también agradecerle a los niños que la dieron toda con sacrificio, se entregaron en la cancha, lo demostraron, jugaron en grupo. Gracias a Dios se dio la oportunidad de clasificar a la otra fase. ¿Queda contento y satisfecho con el planteamiento del equipo? Pues sí, pero hay que trabajar unas cositas porque, pues, como vivió el partido, tuvimos muchas opciones de gol y no las pudimos concretar. Y a lo último, pues, el equipo pues, nos arrumó un poquito porque pues, no tuvimos tenencia de balón. Pese a todo, se logra el objetivo, ¿no? Que sea por la mínima diferencia. Sí, señor, gracias a Dios y gracias a los niños que se logra el objetivo y trabajar esta semana fuerte para lo que viene. Ahorita esperar el otro rival para la próxima fase. Sí, señor, con la ayuda de Dios y poder seguir trabajando con estos muchachos, este proceso que es muy bonito. ¿Qué significó para usted haber participado de este torneo y estar inclusive clasificado ya? No, me significa mucho para mí, para los niños y para nuestro club, porque es un torneo muy competitivo, muy bueno, y tras de eso miran mucho los jugadores y anímicamente los niños, todo el niño aquí quiere jugar el torneo. ¿Y los padres de familia, cómo han visto también el torneo? También, mucho apoyo, los padres de mi escuela, mucho apoyo, gracias a ellos están acá, y mucho sacrificio porque pues nosotros prácticamente somos solo los niños y los padres y vamos siempre adelante. ¿Santa Rita dónde entrena? En la cancha del barrio Santa Rita, entrenamos miércoles y viernes. Muchos éxitos y que les vaya bien en lo que queda. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones. Sergio Correa, anotador del único tanto que le da la victoria al equipo de Santa Rita para clasificarse a la siguiente fase. Bueno, ¿qué decir ante esta victoria, Sergio? Nada, darle gracias a Dios, que hoy sí jugamos en equipo, no como en Pueblo Tapado, que perdimos y unos jugaban por su lado y otros por el otro, y ya. Contémosle a los televidentes, ¿cómo fue el gol? Una jugada, entonces Osama hizo la diagonal y el balón se fue así y yo la crucé y gol. ¿Qué le dijo el técnico al finalizar? Nada. ¿Contentos? Sí. ¿El equipo qué le dijo? Felicitaciones y ya. Bueno, ahorita esperar el rival para el próximo partido. Sí.